want you to be happier. I want you to be happier. When the morning comes, when you see what we become, in the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire we've begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened, the thing that we both love, the way that the story ends.
Hola gente, ¿cómo están? Estamos en un nuevo directo en Twitch, espero que lo disfruten y bueno, eso. Sí, dígame que quiere jugar y bueno, jugamos. Vamos a ver, voy a empezar con un Fortnite. Voy a empezar con un Fortnite. Ay, Dios. Vamos con toda la música. Vamos a pasar la música. Vamos a cambiar el título y vamos a poner en título la categoría. Estoy borracho. Vamos a poner Fortnite. ¿Qué tanto tarda en buscar la categoría, boludo? ¿Cuánta categoría hay que empezar a por FOR? Bueno, dale. Twitch. Y a la puta forma yo iba. Listo. Hola. Listo. Hola. Lo voy a mover. Gracias Nico porque me seguiste hace una hora creo por lo que hice ahí en el OBS. Voy a abrir el Fortnite si es que no me explota la PC. Voy a abrir acá está. Fortnite o qué más tenemos para jugar. Minecraft no, GTA. O reaccionamos a algo. No, vamos a jugar un Fortnite. Voy a cambiar la intro inicial. Uy, no me di cuenta. Bueno, no importa. Música medio raro el stream, pero bueno, somos nosotros, la noche es larga y vamos a ser vos y yo.
Pero bueno, la noche es larga, pa. No sé, que hoy vamos con una partida al Fortnite y después capaz que reaccionamos a algo y después que me voy a dormir. Eso es lo que vamos a hacer. No sé si voy a dormir en directo, no creo, porque no voy a dormir en directo. Tampoco la boluda, no voy a vivir en directo. Un poco de privacidad. Pero viendo personas, ¿viste? Dormir no cuesta nada. Ah, pero bueno, veremos. Soy yo más una persona más, que será mi abuela, boludo. ¿Qué pasa que no me sale el Fortnite por los auriculares? Apenas lo abro. Ah. Ah, sí, ahí me sale, no me salía la música. Pues la tengo desactivada por el copyright. Estúpido. Nivel 7 de temporada. ¿Qué mierda está jugando? Este pibe no lo conozco. Casi tiro la cámara. Vamos a intentar no tirar la cámara. Llegamos. Boludo. Juego, ¿a qué juego? ¿Para qué juego? ¿Para qué mierda juego al Fortnite? ¿Quién me lo puede? La concha de tu madre. Quería bajar un poco el juego.
69. River suena nada más ni nada menos como el eco boca que suena en River es nada más ni nada menos que Tomás Pochettino. Suena en River, suena fuerte. La verdad que es interesante el jugador, a mí me gustaría que venga. Bueno, el jugador juega muy bien, o sea, jugar, creo que jugar con defensa Pochettino. Me gustó, me encantaba a mí. Pero venga, porque encima joven, boludo. No sé, vi que estaba, leí que en varios páginas de Río en Instagram que estaba avanzado. O sea, que Río preguntó y no sé si creo que lo tiene avanzado con el jugador, no sé qué onda con el equipo estadounidense, que es el mismo que juega Seba Driussi. Interesante esto. Bueno, obviamente Driussi no va a volver hasta dentro de 40 años, si no volvió cuando. No vuelve a Madrid hasta dentro de un año. Es como el Piti Martínez. El Piti Martínez la veo complicada acá. En 2004, el tema es que tengo miedo que vuelva el Piti Martínez acá. Por eso, también eso para mí lo van a tener en cuenta los jugadores a la hora de volver a Lucas Río. Si no quieran volver, van a tener que estar. Podría ser. Leí que Racing tenía brochado a Mura, un jugador muy, no sé, interesante, entre estudiantes, Mura, tenían Racing y Romero, Mura, Racing, se intercambian. No, Carrascal a mí me gusta, pero no sé, no hay muchos jugadores como Carrascal de todas las líneas. Es así, pero Romero me gustaría para Río. Yo creo que le vendría bien para su carrera y para todo Romero. Yo creo, venir a River. Gracias por el follow, Juanjo Gómez. Pero bueno, yo creo que le vendría bien a Romero y a Río. Obviamente, Ángel está más cerca de Boca, Ángel Romero, que es un hermano mellizo, pero yo creo que porque lo llamó Riquelme Ángel, pero yo creo que si Gallardo lo llamaría, yo no sé si no va uno a River y otro a Boca, se pican un montón, pero le darían otra esencia, así Ángel en Boca y Oscar en River, o al revés, no sé con cuál prefiero. Pero bueno, gracias a Ticho Vareiro por el follow. Muchas gracias. Es una mierda, igual el próximo torneo es una cagada, porque está muy mal organizado. Qué fe armas que tengo, boludo. O sea, es preferible que me salga esta partida a que la juegue. O sea, las armas que tengo son una puta mierda. Ay, no puedo leer el chat, no me carga el chat del OBS. Fuck. No sé por qué no me carga el chat del OBS.
Es una mierda. No me carga el chat de programa y si me ponen algo de chanda, rolé, increíble. Y me siguen saliendo fusiles, bala de fusil, fusiles, es la partida de los fusiles. Bueno, vamos a hacer un solo fusil. Y si me lo saco, lo subo a mi canal de YouTube. ¿Qué le parece? Solo fusil, pa. Solo a fusil, la vida quiere que vaya solo a fusil, bueno, vamos solo a fusil. Y que sea lo que Dios quiera, que sea lo que Dios quiera, que sea lo que Dios quiera. Mira una rana, me van a reñir, boludo, la rana reñir, pa. Ya no sé qué me puede hacer mejor, la rana reñir, boludo. Ah, venía un tryhard, me va a matar, me voy a calentar, voy a cerrar el juego y voy a cerrar Steam, boludo. Un puto va a venir. Una escopeta. La voy a agarrar, que la chupe. Uy, un puto. Un puto me ha matado. Por pelotudo. Encima tenía una escopeta dorada, pa. Acá está la lobby. A la lobby, pa. Nos vamos a meter este fusil. No, meter este minicudo de pecho y espalda. Después me voy a meter este botiquín. Y estamos bien, pa. Estamos bien. Si gano esta partida, no sé, me da una paja, no mentira. No sé lo que hago. 169 material, está muy apagado. Uy, este que es una rata. Alto boteriano. Alto boteriano. Alto boteriano. Alto boteriano. Así por la tontería podemos ganar esta partida. Pero podemos ganar esta partida. Tincho Vareiro que me siguió. Un crack. La verdad. Estamos hace 20, 28 minutos en el partido. No puedo ver la partida. Quiero ver si pusiera algo en el chat. No, acá no me puedo faltar porque acá me va a venir un strike y me va a matar. No, no me puedo mantener el chat. Espera. No puedo leer chat. Programa de mierda, programa OBS de mierda. Y Streamlabs OBS. Te vi, puto. Puto, como no di una bala. Nada, 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 me está poniendo nervioso el puto juego de mierda. Nada, nada, la concha, no, me pica el ojo, me pica la pija, también me pica todo. Actualizó el follow. Eso está mal. No se actualizó el follow. El que dice Nico. Y tendría que aparecer Tincho Freire. Mira, bueno, igual lo veo en el programa, pero estaría bueno que en directo apareciera. Boludo, esto no puede ir a tanto tiempo real. No, en el stream no va así. Esto porque lo tengo. Ah, capaz que en el stream. Puedo cambiar me escondo acá.
tengo abierto el directo a la concha de tu vieja. Twitch. Twitch. Canal. Ahí leo el chat. ¿Cómo que bajo? No se me puede escuchar abajo. Y vamos a hacer esto. Dale, boludo. Dale. Ahí, Dios. Se me escucha abajo. Uy, ahora no escucho el juego, la concha de tu vieja. Locoso de. No, un 1 versus 1. Me mato si fue un 1 versus 1. Estiro de manco, tiro duro. Vale. Un 1 versus 1. Dale. Paco Gómez. Escucho abajo, la concha de tu hermana. A ver. Hola. Propiedades. Oh, la zona, la concha de tu vieja. Ajuste global y si esta partida la tenía para ganar. Pero la zona me va a matar, boludo. Después lo veo al chat. Después ahora arreglo eso. No le echaste, es una mierda. ¿Por qué no me dejaste? ¿Qué persona me quiere echar? No lo pude leer porque es una mierda. Se me tiene que escuchar. Uy, ahí hay un punto, pero no lo veo. Sé que ese puto se está yendo para allá. Sé que ese puto se está yendo para allá. No se me escucha, se me va a escuchar abajo toda la partida y va a salir mal el puto en play. Porque siempre se me escucha abajo. Vamos a dejar el arpón. Bien, el arpón lo vamos a agarrar y lo vamos a tirar. Boludo, seis espectadores viendo cómo me matan, boludo. Vamos a arreglar este micrófono y la concha de tu hermana. No puede ser que se me escuche tan bajo. Steam, te voy a cerrar la mierda. ¿Es cuando tengo abierto Steam, boludo? ¿Por qué tengo abierto Steam? A ver. Hola. Hola, hola, hola. Se tiene que escuchar. Se me tiene que escuchar perfecto, boludo. No puede ser que se me escuche bajo. O sea, chupame un huevo. ¿Me entendés? Chupame un huevo. Hola, hola, hola. ¿Se me escucha bien? Dale, dale, dale. Dale, dale, decirle que me juego, decirle que me pase el Che 6 espectadores. Bienvenidos a todos, estamos aquí en un directo chill en Twitch. Dale, me va a masacrar porque sabe que soy malo jugando al Fortnite. Pero bueno, dale, dale. Ahí te paso, pongo mi. ¿Dónde está? Mi coso en el chat. Mi coso y que me mande invitación. 5 espectadores a las 10:30 de la noche, 15 espectadores, estamos bien, estamos chill,
Vamos por ese verificado, Twitch, vamos por todo. ¿Cómo es mi nombre en esta plataforma? Nombres de Virgo, como todo, Virgo. Hay que hacer Virgo en la vida. Te va a pasar mi nombre, Nacho Gates, HD 912. Dale. Uy. Sí, yo puedo escribir con mayúscula, como se me dé el culo, porque soy el streamer, pa. Escribo como quiero. Así que Twitch, acá no me banearías, puto. Acá no me puedes banear en el chat, porque es mi chat, así que yo escribo como quiero. Y porque viste que los chats de los streamers los puedes escribir en mayúscula, yo acá escribo como se me da la gana. Y cuatro espectadores, bueno, bajo un espectador, tampoco me andaba fijando los espectadores, la vida, pa. Vamos, 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 vamos que se puede, dale, 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 dale. Dale, que hay que juntar gente acá. Acá hay que juntar gente, hay que ser lo mayores posibles. Siempre hay que ser el grupo Moronix 7. Ahí liderando la Argentina en Andorra. Un cartel que diga Moronix 7. Muy buena, ¿eh? Ahí, 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 qué mierda dice. Ya te la acepto. Pará, o sea, pará que la debo tener en privado o algo. ¿Cómo es esto? Pa. Ajuste. Qué feo. Que pusieron esto acá me pone nervioso, boludo. No sé quién más lo pone nervioso, pero a mí sí. Esto. Estamos acá. Vamos acá. No, acá no. ¿Dónde se...? No, acá no. Acá tampoco. Acá tiene que ser. Enviar solicitud. Regalos anónimos. Mostrar redes sociales. Emparejamiento con otros jugadores. Crédito. Pero ¿quién puede capaz que...? Ay, boludo, la gente se va a querer matar. Dale permiso para invitación de amigos. Nadie, cualquiera. Vamos a poner. Recibir regalo. Activado. Detecto activado. Activado. Cualquiera. Encuesta de jugadores activado. Tengo todo activado. Modo anónimo desactivado. Información. Ahí aceptar. Listo, ahí ahora vamos a jugar. Hola Emi, hace mucho tiempo. Emi Sacheri, vos mi fan, Emi Sacheri, qué raro. Yo empecé a streamear hace 3 días, hola. Ojalá fuera mi fan. Ya vas a ser mi fan. Ya vas a ser mi fan. A ver si puedo cambiar el micrófono. Vamos a jugar con Nicolás 11 Arg. Con modo creativo. Me va a masacrar este pibe. Es de Play, yo soy de PC. Pero, ¿qué pasa? Pará, pará, pará. Don Tiroteo. Me mandó por acá. Don Tiroteo, pa. Aceptado. Ahora juego con vos, Don Tiroteo. Voy a jugar con este chico y juego con vos y jugamos y nos divertimos todos. Que este es un compañero, ahora te va a aceptar. O si no, jugamos los tres, si querés unite y jugamos un creativo. Pero ahora te juego un uno versus uno, te juro, te lo prometo. Soy amigo de Dante. Mirá, de mi amigo Dante, qué loco. Dale, poneme cualquier mapa. Poné cualquier mapa que te guste, ponelo y lo jugamos. Juan Mago. Vamos a jugar un creativo nosotros. No, pero bueno, ahí estamos. Esto es difícil. Pero bueno, metámosle. Tiroteo. Sos un crack.
75 segundos. La puta madre, pa. Pero bueno, vamos a jugar ahora. A ver qué le pasa al juego. Lo tengo casi en la boca. No puede ser que se me escuche tan bajo. Aquí se va. Quiera, tampoco es que somos. Y ahora, el juego este de putos boludo. Ahora sí. Para, no me mates, no me mates, no me mates. No me mates, no me mates. Pensé que justo que te mate yo, viste. Pero es lo que Dios quiere. 141. Hijo de puta, boludo, 141. ¿Por qué soy tan malo en la vida? ¿Por qué soy tan malo en la vida? Bien, bien, bien. 5 espectadores, me bajaron 10 espectadores por lo menos que estoy jugando a este juego. Y 10 no, porque nunca llegamos a 10, pero me bajaron. ¿Qué pasa, boludo? Ahí, dale, vamos. Vamos a bajar, vamos a bajar. No voy a decir mi estrategia, pero vamos a tener una estrategia para esto. Yo no soy tan bueno jugando a este juego de mierda. Yo no soy tan fricardo. Pero bueno, vamos a intentar hacer lo posible y demostrarme mi mejor nivel en directo. No un nivel lamentable como el que estoy mostrando. Qué lamentable. Y toda la gente va a decir, che, qué lamentable este pibe. Y sí, y es lamentable. Como mis TikToks, que son lamentables. Pero bueno, qué mierda hago con mi vida. Otra vez me maté. Y ahora, ¿cómo no se me va a escuchar con eco? Si, si me quiero pegar un tiro. Jugando en creativo a las casi 12 de la noche. Yo jugando con amigos. Podríamos meternos en un Discord y charlar todos. Pero bueno, que sea lo que Dios quiera. Uy, amigo, 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 amigo. Es mía. Derrota. Un subfusil. Bien. Era mía la kill. ¡Ay, hijo de puta, boludo! ¿Por qué no saliste con la escopeta, imbécil? Soy un imbécil y soy un tarado, boludo. Soy un tarado. Soy un pelotudo y soy un pelotudo y dale, salí. Uy, se me viene la noche, se me viene la noche. Uy, lo tengo atrás.
Nicolás Arg 11. Increíble. Me viven matando todo. ¿Ves? Te digo que soy malo. Si juego una con The Clever Atoll, lo quiero demostrar lo malo que soy. Pero voy a demostrar lo malo que soy. Le voy a ser sincero, gente. Voy a demostrar lo malo que soy. Sí, total. Acá estamos para ser sinceros. Es así, de la vida. Qué buen directo estamos viviendo acá en Twitch. Pero bueno, le subimos los niveles del micro al 100, lo cual ahora se estará escuchando como como mi culo, o sea, no como mi culo, pero si me tiro un pedo se escucharía. Se escucha capaz a mi familia durmiendo, pero bueno, que sea lo que Dios quiera. Nosotros vivimos acá de esto. Yo quiero vivir de esto, bueno, vamos a vivir de esto, pa. Tanto me cuesta a mí jugar un juego de mierda de chico de 5 años, boludo. Vamos a romper la calera, vamos a bajar. Pa, vamos a bajar y te voy a pegar un... Uy, está muerto. Me voy a comer este pez. Listo. Uy, justo le iba a pegar el tiro, la concha de tu madre. Justo le iba a pegar el tiro, la cagué. Pero bueno, para eso estamos, para cagarla cada día más. Pero bueno. Todos de acá me estarán pensando, che, este es un manco. Y sí, soy manco, boludo, en los juegos. No sé por qué. No sé si es que no me dan las manos. No entiendo mi vida. Yo veo a gente jugando y digo, ¿cómo podés jugar así, brother? ¿Cómo podés jugar así? Yo, gracias a que me dan los dedos para disparar. Como me gustaría editar como edita Yelty, boludo. Buen tiro. Es mío. Si no mío, me mato. Bien. Mío. Bien. Y vamos a mover un poco la cámara ahora. Y... mío. Ahora, ya están construyendo esta gente. Qué bien que juega esta gente, pa. Salí de estúpido. Ay, no, con ese fusil no puedo jugar. Soy un imbécil yo. Soy un imbécil, amigo. Soy un imbécil. No, un tarado. Esto tiene que estar siempre por acá. Y que intentar que la cámara no le cruce el cable. Abrí. Uy, no te di el tiro. Ay, ¿por qué no más rápido el mando? Sí, Uplaces 3. Y sí, soy más malo que pegarle a hacer esto. ASMR, boludo, así. Soy un hijo de puta. No sé si esta gente, después de lo que jugó conmigo, boludo, me va a odiar y a mi canal lo va a denunciar, boludo. Por hijos de puta, boludo. Si este tipo es un hijo de puta, boludo. Yo no me hago el bueno. Soy más malo que pegarle un pádel. ¿Qué quieren que les diga, chicos? Soy muy malo. Ay, ¿por qué no se me equipa? Juego de mierda, Fortnite, que está lleno de bugs, boludo. Equipate, que quiero saltar. Bueno, no quiere equiparse. Me pudiste haber matado y no me mataste. Fuiste buena persona. No te conozco, me pudiste haber matado hace 20 minutos. Ahora dale. Ah, sí, re pelotudo. Sí. Me acuerdo, el otro día me habló Dante de vos, porque yo lo veía a Dante. Y me habló de vos. Sí, me acuerdo de vos, Nico. Me acuerdo. Porque me habló Dante el otro día, vos, que me había dicho, este Nico, y yo había dicho, ah, sí, lo conozco. Y cosas, y estuvimos ahí charlando con Dante, porque yo con Dante me veo, no lo veo tan seguido, pero lo veo. Cuando lo veo charlamos bastante, todo, me cuenta de todo, sigue siendo como mi íntimo amigo. Y bueno, mi vida está bajo una revolución de vaivenes, amigo. No, mirá, me matan a pico.
Ahí te das cuenta que soy malo. Sí, me acuerdo. Fue tan lindo ese 2018, boludo. Volveré hace año, pero sin pensarlo. Pero bueno, ahora estoy en otra. Pero lindo año el 2018. Buen colegio el Esteban de Luca. Buen colegio. Y digo el nombre, es que tenés que ser estúpido para decir el nombre en directo. Estúpido. Parece que nací en Marte, boludo, en Saturno. Hola. Me mata Pico y yo me mataba yo. Bien, hijo de puta, me quería matar a Pico, rata. Me querías matar a Pico, rata, pero no pudiste. Ajá, no, mentira. Si soy más malo que parle un padre. Para dar un tiro tengo que hacer una voltereta turca. No estoy ni con un espacio, yo te juro que me regalo. A ver, editame. Bueno, no, editate. Ay, peor tiro mejor que yo, la concha de la lora. Era Twitch. Voy a moderar mejor el chat yo porque es el auto mod. Retiró el mensaje de un amigo. Dale. Soy una rata, boludo. Bien. Soy bastante malo, ¿ves? Jugando. Para jugar, para comprarme una PC de este calibre, soy malísimo. La gente no sé. Ahí te pegué bien, ahí te. ¿Qué me mató arriba el hijo de puta? Daniela. Hijo de puta. Me vas a editar la cube, el culo me editó. Puta madre. Claro, pero aparece más arriba ellos, yo salgo más abajo. Uy, sí, me toqué, ¿qué toqué? Qué toco que soy, boludo. Uy, voy a bajar, así no me muero.
Uy, me muero yo ahora. Qué la rata, ahora. Dale. No, le me tiró algo el hijo puta. Ah, estás que está acá, rata. Uy, ya se me fue. Me cubrió. Ay, 25, no, 180, boludo, le tengo que sacar. Ay, Dios. Qué juego de mierda. Al fin y al cabo, soy malo. Vamos a jugar con Ticlo y Ratón, a ver qué tal. Tan difícil no puede ser jugar con esta mierda. Nunca jugué con Ticlo y Ratón en mi vida, boludo. Es tan difícil, no puede ser. Ay, no, bueno, me muero, boludo. Nada, es muy difícil jugar con esta verga. Vamos a jugar bien porque me muero. Y tampoco quiero dar vergüenza. No, soy una rata, boludo. Soy una rata. Soy una rata, mil disculpas. Soy una rata, boludo. Soy una rata. Me tengo que cambiar el mando porque soy una rata. Soy un asco. Soy un caso perdido. Eso es lo que soy. Eso es lo que sos. No puedes ir atrás de una persona, o sea, de eso de rata, boludo. Es de rata, boludo. Está acá. Me di. Se fue, Nico. No, Nico no, se fue. El otro. No quiero hacer. Se habrá ido al otro pibe y se habrá empatado, boludo. Si sí, se fue hasta de mi directo. Voy a hacer. Che, me tengo que ir. Me quiero ir. Tengo que ir a mear ahora. Ahí no puedo entrar mal. Bájalo y le voy a dar el tiro. Vale. Uy, me editó. Sos bueno jugando, papi. Sos bueno jugando, amigo. Muy bueno. Más bueno que yo. Incluso. Porque yo soy malo. Uf, cómo me editaste, papi. Me voy, que me tengo que ir a coso, a ay, me voy a ir, que me tengo que ir a mear. Me voy a mear. No, como que salí de. Me voy a mear. La mierda. ¿Dónde me voy? Me voy. ¿Dónde toco para cambiar la escena? Acá. Me voy a ir. Ya vuelvo. Y voy a bloquear el micrófono.
Pantalla completa. Vamos a salir del Fortnite porque me cansé de jugar este juego de mierda. Vamos a ver lo del micro. Sonidos. Grabar. Escuchar niveles. Lo voy a poner a 82. Listo, seguro que ahí se me escucha bien. Vamos a agarrar y vamos a... ya llevo 1:03. Ya llevo 1:03. Voy a seguir en directo, me voy a poner a reaccionar a algo, voy a comer y me voy a dormir. Esa es la idea, ese es el planning y vamos a hacer lo que vamos a hacer. Vamos al caso. Voy a abrir una pestaña, la voy a traer para acá. Voy a cambiar esto en el OBS. Bueno, a lo mejor no, a ver si me salto una polla y me banean. Así que vamos a estar al... lo único que falta es que me baneen en esta plataforma, ¿no? Vamos a poner, y vamos a poner YouTube y vamos a poner... ¿qué video podemos ver? No, yo sé qué video tengo para ver. TIC, no tiene TIC la entrevista que le hizo a Gallardo. Si no, no puede ser que no hayan subido eso, boludo. Todos los videos subí, no subieron la entrevista a este tipo, que es el tipo más ganador de la historia de Río. Lo voy a buscar acá. Si no, voy a buscar TIC. TIC. TIC, agenda play. A ver si en TIC play veo la entrevista a Gallardo. Quiero ver la entrevista a Gallardo. Que no me la van a... Ah, sí, acá me la pueden dar. A ver. No. No, gracias. Me lo da, quiero buscar eso y no lo encuentro. No me lo da, quiero buscar eso y no lo encuentro. Voy a ver si lo tengo igual de Twitter. Lo voy a sacar de Twitter y ya está. Twitter, lo tengo porque me lo subió Juan Cortés. Esa, acá está.
¿Cómo que video no disponible, pa? ¿Cómo que video no disponible? Gracias, Dante. DanteR20 por el follow. Chupame la pija, boludo. No lo voy a leer acá en directo. Que me la chupe. Vamos a ver otro video entonces. Uy, esto está bueno. Vamos a ver el resumen de 2021 de Tice Sport. Vamos a ver el resumen de 2021 de Tice Sport. Arranca 21, Super 2x2, Copa Maradona, zona campeonato. Mientras tanto, Libertadores B. Cierran 21. River local en CAI 0-3 versus Palmeiras, Boca iguala con Santos, Pucineri llevada Independiente. Retorna Julio César. Copa local, la del nombre de Diego, Boca gana zona y a la final. Banfield de Sanguinetti es revelación, también a la final. Mismo tiempo para Copa, River 2, Palmeiras 0, casi épica, bar polémico, no alcanza. 0-3 de Boca en Brasil, eliminación. Russo jamás volverá a ser visto igual por consejo. Final, fútbol argentino, Boca. Genial Cardona, Lolo sobre la hora, por penales ante Taladro. Campeón Ceneis en nombre de Diego. Defensa gana Suda en nombre de Crespo. Rojo a Boca, Furia pincha, Tevez más Angelici, amistad en la playa. Palmeiras de América, Platense de primera, Telmo al Nacional. Traidores filtran salario de Leo, adiós para siempre, querido Morro García. Hay acuerdo por Palavecino, retorna Maidana, un tal Depro. Bayer, campeón del mundo, Leopoldo Jacinto Luque, no te olvidaremos. PSG sin Messi, golea Barça, que aún tiene a Messi. Boca por Cavani, Boca por Andrés Román, Boca por Pulga, Boca por Michael Estrada, Boca por Roger, Boca por... Borja, ninguno. River estrena césped, Central Córdoba golea Casla, Claypole le hace un gol a Boca, River se Supercopa. Burgos a la lepra, Vélez 1, Boca 7 para la historia, Superclásico, carambola, se salva Boca, dicen que fue Diego. Pergorini y su portazo, Racing por Copetti y por Vigliano. Montiel, no look, defensa recopado ante campeón de América. Europeos grosos quieren Superliga, que en paz descanses, Murciélago Graciani. Taco Canalla, hay gol de Soldano, Odisea de Rojo en Bahía, viejo y querido Timoteo. Boca, River, Racing, CAI, Estudiantes, Colón, Talleres, a cuartos de Copa de Liga. Arden contagios en Millo, la rompe un tal Díaz, la pincha Cardona, silencio pide Carlos, avanza Boca. Enzo de verde y al arco, más épica no se consigue. Otra vez el Cholo, Libertadores, Esperanza Argentina. River, Racing, Boca, Vélez, Argentinos, defensa en octavos. Geru Rulli en la gloria, Copa de Liga, Racing Paz. Ante Vélez, el de los puntos. Ante Boca, el de Russo. Pizzi ahora on fire. Tevez se retira. Mientras tanto, 3-0 en la final y AEA, yo soy Zabalero. Chelsea de Europa, se viene la Copa América en Argentina y no en Colombia. Bueno, tampoco en Argentina, en Brasil. Empate con La Roja, Guidazo en Uruguay a 35 de Diego a los ingleses.
Se divierte Leo ante Bolivia, 3-0 ante Ecuador, hay fe. Llega a Colombia, te como hermano, ante Brasil, después de 28 años, Argentina campeón, Di María otra vez en final, fútbol de revancha y al final hay recompensa, Leo. Gracias, explota la calle, festejan los Thanos, otro guiño de Diego, explota Boca. Bar parte 1, bar parte 2, una seguidilla de hechos bochornosos en comisaría y aislamientos. River avanza ante Bicho, out Vélez, out defensa, out Racing. Nacen los pibes de Boca y Juegos de Tokio. Lloramos con Volei y con José porque tenemos las manos de todos los pibes arriba. Leonas de plata, Pumas de bronce. Argentine Cup, Boca saca a River otra vez. Primicia Mundial, Leo saluda a Barça. Primicia Mundial, segunda revolución francesa. Mientras tanto acá, Rojo le gana a Racing, se va Pizzi, Nacho hiere a River, Boca 10 sin ganar. ¿Dónde está Villa y Cardona? Fin de la era Russo, inicio era Bataglia. Mineiro despide a River de Copa, vaya argentinos en Libertadores, también en Sudamericana. Enzo de central, Enzo de 9, ya había sido arquero. Un tal López en grana, San Eterno, Argentina la rompe en Caracas, escándalo más suspensión con Brasil. Vuelven los hinchas y lloran con Leo, gracias de nuevo. Talleres, puntero, River 4 en Rosario. Álvarez, jugador del momento. Licha reta a los gritos, es el equipo del traductor. Boca semis, Rojo la rompe ante Colón, luego se cae. Corbata de Munie, roja de rojo, Álvarez jugador del año, adiós a los Romero. La gente en la cancha, extrema sanción para Zenaice. Baila Argentina a Uruguay, grita Lamberti en Avellaneda. Vuelven otros tiempos de Racing, hola Fergago, Posaldo Civi. Delfino versus Beca, River épico en Córdoba con uno menos. Globo sonríe ante Casla que maldice todo 21. Feliz cumple, Diego. En Boca se bajan del micro, fuerza Kun. Otra vez Vázquez, otra vez Álvarez, ahora con póker. Di María, ahora Uruguay. Portugal e Italia en jaque, Argentina adentro. Justicia por Lucas, estadios al 100, Flandria al Nacional, River Camp, Tigra primera, todo rojo ante Boca, River campeón de liga, chau pagaré. Aplausos para Maxi, aplausos para Poncio, aplausos para Coco, Leo, séptimo oro, no veremos algo igual. Boca intoxicado, ahora se llama Bochini, Boca campeón, segundo del año. Lisandro López, nunca te vamos a olvidar, 8-1 Zeneise. Para Diego ante el Barça, siempre el River de Gallardo. Se va 20-21, sufrimos un poco más que siempre. Respeto a las familias de los más de 100.000 que se fueron, a los que cada vez les alcanza menos, a los del dolor por cada bala que se tira y cada clase que se falta. Habrá que brindar por el fin del miedo, por la salud ausente y por seguir sobreviviendo. Te extrañamos, Diego. Feliz 2022. Bueno, Marcelo.
With great power comes great responsibility. Just your average, ordinary. You sure you want to know? The story of my life is not for the faint of heart. If somebody said it was a happy little tale, if somebody told you I was just your average, ordinary guy, not a care in the world, somebody lied. But let me assure you, this, like any story worth telling, is all about a girl. That girl. The girl next door. Mary Jane Watson. The woman I've loved since before I even liked girls. I'd like to tell you that's me next to her. Well, heck, I'd even take him. Hey! Stop the bus! That's me. Hey! Tell him to stop, please! Stop! Hey! Stop the bus! Stop the bus! Stop! They've been chasing us since Woodhaven Boulevard. Sorry. Don't even think about it. You're so lame, Parker. Mm-mm. Wandering, proceed direct. Knock it off. Remember, it is a privilege to be here. We are guests of Columbia University Science Department, so behave accordingly. Let's not have a repeat of our trip to the planetarium. Come on, people, let's stay together, proceed up the steps and into the building. No, Charles, can we drive around the corner, please?
Why? Thank you.